El siguiente video quizá pueda ser la edición de las primeras palabras escritas sobre una criatura desconocida no solo por la ciencia, sino también por la mayoría de las personas. Y es que al parecer las nulas descripciones que existen sobre este solo han sido compartidas de voz en voz entre los moradores del desierto de Chile. Solo aquellos que moran bajo el abrumador calor del desierto son conocedores de lo que existe en aquellas áridas regiones de Sudamérica. Y es para mí un honor hablar por primera vez en internet sobre esta criatura. Bienvenidos a Criptozoología Oxnard. El errante de Atacama. El monstruo criptozoológico que hoy les presentaré es tan escurridizo y desconocido que no posee una leyenda. Tampoco es parte de la mitología. Ni siquiera tiene un nombre. Se llama como los testigos lo mencionan, por lo que en las historias de los ancianos de Antofagasta y regiones del desierto de Atacama, lo llaman la patona, el errante, o simplemente la araña del desierto. Sin embargo, su nombre está de más si eres uno de los pocos afortunados en ver a esta bestia gigantesca de entre 5 y 7 metros, con pedipalpos, cefalotórax, largas patas, abdomen, cola y aguijón. No es una araña ni tampoco un escorpión. Es un monstruo con características de ambos arácnidos. Se oculta en madrigueras que escarban el desierto, donde pasa la mayor parte del tiempo, buscando refrescarse del atormentador sol del día. Pero de noche, en la soledad de las arenas y bajo la complicidad de las estrellas, sale en busca de presas. Es a este errante al que los pobladores culpan de mutilar al ganado o desaparecer a los animales de las casas. Sus largas patas lo hacen una criatura veloz. Es imposible escapar a sus pedipalpos y sus colmillos y aguijón inyectan veneno, dejando sin oportunidad a su presa. Además tienen un color amarillo ocre que lo hace camuflarse con el paisaje del desierto, por lo que a pesar de su gigantesco tamaño, es imperceptible a la vista si éste se encuentra quieto. También se cuenta que puede ocultarse en las antiguas minas, donde espera pacientemente su oportunidad de atacar o salir en busca de comida. Son los camioneros, mineros y ancianos los que saben sobre la existencia de este críptido. Es de la voz de ellos de donde el errante forma parte de los peligros de aventurarse en la región de Atacama. Los ancianos conocedores del desierto distinguen cuando la criatura está cerca por las huellas que deja sobre la arena. Por eso es importante cada cierto tiempo observar en los alrededores de las casas indicios del acecho del errante. Otra alerta sobre este monstruo son los ruidos de los animales por la noche, ya que estos sienten la vibración de sus patas y comienzan a espantarse haciendo gran barullo. A diferencia de los alacranes o las arañas, este críptido emite un chirrido de vez en cuando, aunque se desconoce el por qué lo hace. Quizás sea un llamado de apareamiento o una forma de hacerse notar. El errante del desierto de Atacama será solo una criatura solitaria gobernando sobre la arena, o habrá varios especímenes iguales. ¿Será una especie de animal que aún no hemos descubierto, o será como el monstruo del lago Ness que se piensa puede ser un animal prehistórico que sobrevivió hasta nuestros días? En los descubrimientos paleontológicos se han encontrado restos de criaturas similares, como el Pulmonoscorpius, que significa literalmente escorpión con pulmones, una gigante especie extinta que vivió a mediados del Carbonífero inferior y que habitaba la región de lo que hoy es Escocia. Este se consideraba un depredador diurno, lo que significa que sus ojos a lo largo de la historia terminaron por atrofiarse y con esto pasó a ser nocturno. Sin embargo, este ejemplar no pudiera ser el llamado errante del desierto, ya que su tamaño apenas alcanzaba el metro de longitud. El errante de Atacama, como muchos críptidos, tienen características prácticamente imposibles. Solo hay una posibilidad para conocer su historia, y con esto, su existencia. La investigación nos remonta a 460 millones de años atrás, cuando la vida polulaba en el interminable mar que era la Tierra.
Fósiles descubiertos nos hablan de gigantescas criaturas marinas que fueron los antepasados de los escorpiones actuales. El Pentecopterus de Coraensis alcanzaba hasta 3 metros según los fósiles encontrados. Tenía 8 patas y su aspecto era como de una criatura sacada de la ciencia ficción. Este animal pudo ser el depredador más poderoso dentro de su ecosistema. Su tamaño y espinosas extremidades seguramente lo convirtieron en un peligro para cualquiera que se cruzara en su camino. En esto se parece mucho al llamado errante de Atacama. ¿Será que en la evolución de estas especies se logró un animal tan grande y poderoso, el cual se adaptó a la tierra y en su añoranza por su acuático pasado terminó reinando en el desierto que antiguamente fue el mar? Eso no lo sabemos. Y tampoco sabemos si esta criatura en verdad exista, ya que son muy pocos los que lo han visto o conocen. Y adentrarse en el hostil desierto en su búsqueda sería bastante peligroso. Por eso pido el apoyo de gente de aquella región de Chile para que nos ayude a saber si la historia es real o falsa. Por el momento me despido, sabiendo que tuve la fortuna de ser el primero en brindar información sobre este posible críptido desconocido. Y deseo que gracias a este video, el errante del desierto pueda convertirse en una leyenda oficial y ser parte de la criptozoología chilena. Mi nombre es Oxlack Castro, y si te gustan mis investigaciones, puedes apoyarme donando directamente a mi PayPal, oxlackinvestigador@gmail.com. De esta forma, puedo traerles material nuevo y desconocido. Nos vemos en el siguiente video.